Ceres, la leyenda celestial. Tranquilícese, lo estamos comprobando. Por favor, vuelva a su habitación. Señorita Kiyama. Ya me encuentro mejor, aunque siento una poderosa energía que proviene de lo más profundo de mis entrañas. Late el corazón. Además, no entiendo lo que ocurre. Se destruye todo lo que me rodea. ¿Por qué? ¿Cómo puedo evitarlo? Señorita Kiyama. ¡Rápido! ¡Apártense todos! ¡Aya, me oyes! ¡Aya, despierta! Tenemos que llevarla a que la vea un médico. Más que el golpe de la caída, me preocupa muchísimo el impacto del rayo misterioso. La señorita me ha salvado la vida. ¡Shota! Igual que mamá. Igual que... ¿cuándo murieron papá y mamá? ¡Shota, espera! Habrán muerto aplastados. Parece que su propio cuerpo ha explotado. Kumi Akiyama ha despertado como diosa. ¿Qué ocurrirá con los otros? ¡Doctor Kiritani! No encuentro al señor Yoshizuka. ¿Qué? ¿Dónde está Shota? Unos pacientes lo han visto subiendo a la terraza con su hermana y amigos. ¡Mierda! No entiendo qué demonios está ocurriendo aquí. ¡Aya! Oye, ¿por qué me has pegado? Bueno, ¿cómo estabas otra vez sobre mí? Oye, Aya, yo no... ¡Shota! 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 Vaya, Shota piensa que por su culpa murieron nuestros padres. He intentado protegerle. En realidad, yo tendría que sentirme mucho peor. ¡Fui yo! ¿Quién tuvo la idea de hacer una excursión al acuario? ¡Fui yo! Papá tenía el día libre, pero... dijo que no era buena idea, ya que llovía mucho, pero yo insistí una y otra vez. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué me comporté como una chiquilla malcriada? Por eso te sientes tan obligada en la rehabilitación de tu hermano. Tú no tienes la culpa. Y desde luego Shota tampoco. Vuestros padres os querían mucho. Y tanto tú como tu hermano tenéis que estar orgullosos de ello. La prueba es que estáis con vida. O sea que... ánimo.
Shota está ahí abajo. No te sientas avergonzado. No pienso reprocharte en nada. Al contrario, estoy impresionado. Eso demuestra que en otras vidas ella y tú erais marido y mujer. ¡No es eso! No sé qué me está pasando. Cuando me he dado cuenta, estaba... Además, ella es... Así es que tu problema es que te preocupas porque esa mujer es tu hermana, ¿no? No creo que debas sentirte culpable por ello. ¿Sabías que en algunos lugares a los gemelos los llaman prometidos? ¿Ah? Como si fueran una especie de novios. En cambio, los gemelos de distinto sexo eran odiados porque pensaban que eran encarnaciones de enamorados que se habían suicidado sin llegar a contraer matrimonio. En la mitología ocurre algo parecido. Una leyenda dice que el origen del mundo fue debido al emparejamiento de dioses gemelos. Y que yo sepa, solo hay dos tipos de criaturas humanas, hombre y mujer. Ah, tengo un regalo para ti. Es un vídeo filmado por Toya. Querrás ver cómo se encuentra Aya, ¿no? Aya. Aya. Me estoy volviendo loco, de veras. Me estoy volviendo loco. Espera, Chidori. Desde aquí es peligroso. Si añadimos más peso, la roca puede ceder. Shota, ¿me oyes? Escúchame bien. Tienes que retroceder arrastrándote. Hazlo poco a poco, pero sin miedo. ¡No puedo! ¡No me puedo mover! ¡Tengo miedo! Intentaré llegar hasta él por el otro lado. Más antes de decidir eso, ¿no crees? No hables como un viejo. Señorita Aya. En los momentos difíciles, tienes que pedir ayuda a los demás. Y si a veces te sientes una carga, ¿por qué no ayudas a los demás cuando te necesitan? No hagas llorar a tu hermana. Ella cree en ti. Thank you.
ser cuando seas mayor. ¡Piloto de aviación! ¡Os llevaré a todos a hacer un viaje por todo el mundo! ¡Uy! ¡Qué ilusión! Papá. Mamá. ¡Lo está intentando! ¡Shota! Sí. Podré soportarlo. Estoy sufriendo mucho. Creo que ese hombre se llama Yoshizuka. Es uno de los CG-Nomers. ¿Oh? ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡No hagas más daño a Shota! ¡Ya es suficiente! Chidori. ¡Chidori! ¡Por favor! ¡No huyas de mí! ¡No lo hago a propósito! ¡Se derrumba por sí solo! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¿La has matado? Solo la he dejado inconsciente para poder capturarla. ¿Capturarla? Los Mikage divulgaron la falsa alarma del virus desconocido y repartieron una droga diciendo que era el antídoto. Los CG-Nomers que hayan reaccionado a la droga solo tienen dos alternativas: despertarse convirtiéndose en diosa o morir debido al efecto. Esta chica ha ganado la batalla y ha despertado. Ahora solo quedan Yoshizuka y Shota. ¿Shota? ¿Qué le sucede? ¿A dónde cree que va, doctor? Su trabajo es capturar a las diosas, ¿no es eso? Si no obedece la orden, será castigado. ¿Lo ha entendido, doctor Kiritani? Ahora usted decide. Vaya, veo que me han puesto dos perros guardianes. ¿Quién ha sido? ¿Por qué me estoy asfixiando? ¡Decidme lo que sepáis o mato ahora mismo a este niño! No le hagas daño, suéltale. ¿Quién ha sido? ¿Qué es lo que me ocurre? No le hagas daño, suéltale. ¿Quién ha sido? ¡Responde! ¡Chidori! ¡Suéltale! ¡Shota! ¿Qué he hecho? Yo.
Tengo que llevarme a esta chica. Toya, solo conseguirás destruirte más si sigues con Kagami. No dejes que tu pasado condicione tu vida. ¡Reacciona, Toya! No soporto verte con esa expresión tan triste. Si tienes que llevarte a alguien, cógeme a mí, Toya. ¡Doctor! ¡Shota! ¡No! ¡Shota! Sorpresa. Chidori se ha convertido en diosa. ¿Significa eso que es una C-Genomer? Hemos capturado a una C-Genomer despierta. Se llama Kumi Akayama. ¿Solo a una? Sí. La sorpresa ha sido Kuruma Chidori. Cuando se transforma, sigue el mismo proceso que Aya. Hasta ahora no había sucedido nada parecido con ninguno de los C-Genomers. Es cierto. Pronto llegará su hora. Será capturada. Y con Aya también la diosa Ceres. Shota no ha tenido ninguna reacción como C-Genomer. Menos mal. Sí, al menos ha conseguido salvarse. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Yo? Bueno, si os parece, voy con vosotros. Ajá. Pero, ¿y qué pasa con Shota? Shota está de acuerdo en que me vaya con vosotros. Dice que ya puede apañársela solo. Estoy muy contenta, es estupendo, ¿no? Pone todo su empeño en la rehabilitación. Un día será piloto. Ya nunca más se rendirá. Chidori, tú vas a primaria, ¿no? ¡Hago bachillerato igual que vosotros! ¿Eh? ¡No es posible! Ya te dije que tenía edad para poder ser tu pareja. Señorita Yuji, ¿qué suerte tiene? ¿Le ha salido una novia muy bonita? ¡Ay, no seas tan pegajosa! ¡Suscríbete al canal!
próximo episodio, La Gargantilla de Plata. No puedo ir. No sé si podré controlar el impulso. Por favor, protege ahora a mi hermana.